Atraemos lo que somos y no atraemos lo que queremos. Todos queremos relaciones armoniosas. Todos queremos relaciones que nos traten bien. Todos queremos que nos amen y nos hagan sentir importantes. Pero antes de que aparezcan esas personas en nuestra vida, van a aparecer personas que nos vengan a enseñar. ¿Y qué nos tienen que enseñar? Nos tienen que enseñar lo que tenemos que aprender. ¿Y qué es lo que tenemos que aprender? Eso va a depender de cada persona. Algunas personas tienen que aprender sobre la paciencia. Otras tienen que aprender sobre el respeto. Otras tienen que aprender sobre la valoración. Otras tienen que aprender sobre el amor propio. Otras tienen que aprender sobre la disciplina. Otras tienen que aprender sobre la confianza. Otras tienen que aprender sobre los límites. Cada persona es diferente. Por lo tanto, cada persona tiene algo diferente que aprender. Ahora, si vos estás teniendo relaciones que no te están gustando y estás diciendo, esa persona me hace mal, esa persona me trata mal, esa persona me grita, esa persona me insulta, esa persona me menosprecia, déjame decirte que nadie te trata mal. Sos vos mismo, sos vos misma que se trata mal. ¿Por qué te tratas mal? Porque tu vibración va a atraer a la persona que vos necesitás y no a la persona que vos querés. Entonces, déjame decirte que si vos en este momento estás con una persona que te trata mal, que te menosprecia, que no te cuida, eso es porque vos tenés que aprender algo. Y si vos no aprendés lo que tenés que aprender, vas a seguir repitiendo una y otra vez la enseñanza. Esa persona va a cambiar, va a venir otra persona con otra cara, pero que te va a venir a enseñar lo mismo. Y hasta que vos no lo aprendas, vas a volver a repetir eso. Así que pregúntate, ¿qué es lo que yo tengo que aprender? Y en lugar de culpar, en lugar de ponerte en modo víctima, empezá a responsabilizarte. Vos sos responsable de tus pensamientos. Vos sos responsable de cómo vos te sentís. Vos sos responsable de lo que vos haces. Por lo tanto, vos sos responsable de tus resultados. Ahora, si una persona te trata mal, pregúntate, ¿por qué permito que esta persona me trate mal? ¿Por qué estoy permitiendo esto? Si una persona te menosprecia, pregúntate, ¿por qué me estoy permitiendo que esta persona me menosprecie? Si una persona te miente, pregúntate, ¿por qué estoy permitiendo que esta persona me mienta? Si una persona no te considera importante, pregúntate por qué estoy con esta persona, qué es lo que yo tengo que aprender. Y te vas a dar cuenta que te va a llegar la respuesta. Y después tenés que tomar una decisión. Y la decisión generalmente viene con miedo. Viene con miedo, ¿por qué? Porque no sabes lo que va a suceder. Cuando vos querés tomar una decisión de dejar ir a esa persona, te va a venir el miedo, te va a venir la duda, te va a venir la incertidumbre. ¿Y por qué sucede eso? Porque estás saliendo de tu zona de confort, estás saliendo de tu zona segura y no sabes lo que va a venir. Y generalmente viene el autoestima baja. Te empezás a sentir menos. Empezás a decir, no, pero me empieza a tratar mal, es por esto, lo otro. Empezás a poner excusas. Excusas por qué esa persona te está tratando como te está tratando. Y recordá esto. Vos jamás vas a traer a tu vida algo que no esté en armonía con vos. Siempre atraes algo que esté en armonía con vos. Y si vos querés una relación de pareja asombrosa, si vos querés amigos asombrosos, lo más seguro es que aparezcan personas que te hagan crecer. Y en ese crecimiento, en la persona que vos te vas a convertir, va a estar esa persona que vos estás buscando.